Cumplir sueños y metas es parte de los muchos deseos que llevaron todos los estudiantes de zonas indígenas a la pasada actividad del viernes 9 de octubre en el recinto de Turrialba. La distancia, por más grande que sea, nunca debe ser obstáculo, y no lo fue para dicha actividad. Informar e integrar a estudiantes de secundaria en las diversas actividades que la UCR desarrolla, así como promover la participación de la población colegial indígena, es un compromiso de la Universidad de Costa Rica. Equidad. Creo que lo principal es eso, equidad a una población que de pronto por estar muy alejados, porque son solo 8 estudiantes de quinto, en este caso estamos trabajando con población de décimo, pero igual cuando vamos a quinto, de pronto en estos colegios son 8 estudiantes, 10 estudiantes, que son personas y que porque viven en un lugar alejado tienen el mismo derecho a tener la información para saber y decidir si van a optar por una carrera universitaria. Entre los colegios de zonas indígenas que tuvieron participación están el Liceo Rural Roca Quemada, el Liceo Rural Xicabari y el Liceo Rural Yaxarí. Profesores que acompañaban a los estudiantes de estos centros resaltaron la labor de la universidad al otorgar la oportunidad y el espacio, a pesar de ser de zonas tan alejadas. A continuación, algunos comentarios de estudiantes indígenas que asistieron a la actividad. Está bonito, súper emocionado a mí, que es una oportunidad bonita para nosotros como indígenas, tratar de llegar aquí para buscar oportunidad y sumamente es importante para nosotros. Yo sé que el día van a casa de Jurutera, y ven a la universidad, que es una casa. A mí me gusta que se dice que es una chiquera, y es un colegio de Jisca, que ven a la casa y es pequeño que yo sé que ven a la casa. La Universidad de Costa Rica financió todos los gastos que implicó la asistencia de estos estudiantes a la actividad, tanto el hospedaje como la alimentación y los diferentes transportes.